Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente desde Chile su amigo Manuel Troncoso y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Y ahora no solamente en el mundo católico, sino que vamos a comparar nuestras Biblias de nuestra iglesia con Biblias protestantes, con Biblias de los Testigos de Jehová, de los mormones, ortodoxas, judías, etc. Para que así podamos ver la enorme variedad de escrituras que existen. Chao, chao, que estén todos ustedes muy bien y que Dios les bendiga. En esta ocasión, hermanos, vamos a hacer una revisión de la Biblia Sacra Vulgata. La Biblia Sacra Vulgata, o también conocida como la Vulgata Latina de San Jerónimo. Esta bella edición que ustedes pueden contemplar aquí, que es trabajada por Weber Gibson, es un hermoso ejemplar que es parte de la historia de nuestra iglesia, que es parte de la traducción que tuvo que realizar un hombre santo de nuestra iglesia llamado San Jerónimo, quien por orden de su santidad el Papa Damaso I realizó la traducción de la Biblia al latín, no al latín obviamente culto, sino al latín común y corriente, el latín vulgar, para que fuera entendido por la mayor cantidad de personas posible. Por eso se le llama la Vulgata. Primero que todo, hermanos, decirle que la Vulgata es una traducción de las Sagradas Escrituras al latín, como ya se los he dicho, ¿cierto? Se hizo a finales del siglo IV, en el año 382, después de Cristo, en adelante, por San Jerónimo de Estridón, este hombre santo, quien trabajó para poder traducir la Biblia, ya que, como ustedes muy bien lo saben, los cristianos primitivos utilizaban la Biblia Septuaginta, ¿cierto? Utilizaban la Biblia Septuaginta, por lo menos en el Antiguo Testamento, y las escrituras del Nuevo Testamento que fueron escritas en griego. Entonces, desde la Septuaginta, desde el griego, como ustedes lo pueden ver acá, acá está el griego, y lo mismo ocurre con las escrituras cristianas que también fueron escritas en griego, no en hebreo, tiene que recordar eso, hermanos. Nuestra Biblia cristiana viene del griego, porque recuerde que la Septuaginta fue la versión utilizada por los cristianos primitivos para extender el evangelio por todo el mundo antiguo. ¿Y por qué razón no el hebreo? Porque los judíos que vivían fuera de Palestina no sabían hablar hebreo. Y si los cristianos desean predicar las buenas noticias del reino a las personas que vivían en el borde del mar Mediterráneo, es decir, del mundo antiguo de aquella época, tenían que hacerlo en el idioma común. El idioma común que se hablaba en aquella época era el griego, debido a que la cultura helenística, o helena, o griega, se había extendido por todo el borde del mar Mediterráneo, ya que los griegos se habían establecido varias colonias comerciales alrededor de este mar antiguo, que los judíos llamaban el Mar Grande. Entonces, los cristianos primitivos utilizaban la Septuaginta griega y los cristianos primitivos escribieron los libros del Nuevo Testamento en griego para poder predicar la palabra de Dios. Y de esta forma se puede extender rápidamente hacia los gentiles, es decir, las personas que no tenían origen hebreo. Entonces, con el transcurso de los siglos, ya llegando al siglo IV, el Papa Damaso I le dio la orden
a San Jerónimo de Estridón para que pudiese traducir desde el griego al latín las escrituras, para que las tradujeran al latín. Si nosotros observamos esta Biblia, que es publicada por la Sociedad Bíblica Alemana, como ustedes lo pueden ver acá, que es una sociedad protestante, el latín era el idioma común que se hablaba posteriormente después de la caída del Imperio Romano en Europa, norte de África y el cercano Oriente. Entonces, la tarea que realizó San Jerónimo era poder traducir la palabra de Dios a una lengua común para que la pudiese leer la mayor cantidad de personas posible. Debemos también entender el contexto de que en esta época tampoco había imprenta. Entonces se tradujo una lengua común que es que era el latín vulgar. Bien, el latín vulgar. Entonces, como estábamos hablando, el autor de esta Biblia entonces, de la Vulgata, fue San Jerónimo, quien dominaba el latín, ya que era su idioma base y era perito en la retórica clásica de esa lengua. San Agustín, perdón, San Agustín, San Jerónimo nació en Estridón en el año 342 después de Cristo, en la zona de Dalmacia, en Europa Oriental, en donde actualmente se ubica Croacia, para que tengamos más o menos una ubicación temporal y espacial de San Jerónimo. Bien, falleció a los 78 años allá en la tierra de Palestina, en Belén, en el año 420 después de Cristo. ¿Ya? San Jerónimo fue un clérigo, teólogo, historiador, apologeta, traductor de la Biblia, poeta, escritor y biblista. Es decir, es una persona que tenía mucho conocimiento y era muy sabio, ¿cierto? Entonces también tenía un gran conocimiento del griego y algo del hebreo. Para poder conocer mayor cantidad del hebreo, tuvo que viajar a Tierra Santa. Entonces allí él falleció, como ya se lo dije, en Belén. En el año 382 corrigió la versión latina que existía del Nuevo Testamento en aquella época. Y en el 390 comenzó a traducir el Antiguo Testamento. Es decir, el trabajo que tuvo que realizar San Jerónimo fue bastante arduo, ¿cierto? Siguiendo, obviamente, y siendo fiel a la obediencia que le había declarado a su santidad el Papa Dámaso I. ¿Cierto? Se le conoce a San Jerónimo como el padre de la exégesis bíblica, es decir, de la hermenéutica, de poder traducir el texto en su contexto, de poder explicar un texto, interpretarlo como corresponde. También se le considera como un padre de la iglesia junto a San Ambrosio, San Agustín y San Gregorio. Entonces, no estamos hablando de cualquier hombre. Bien, en su honor. Nosotros los cristianos católicos y también los hermanos separados, el día 30 de septiembre, que fue la fecha de su fallecimiento, se celebra el Día Internacional de la Traducción y también el Día de la Biblia. Bien, el Día de la Biblia. La Vulgata Latina, como ya les dije, este libro fue encargado por su santidad el Papa Dámaso I. Y esta traducción se escribió en latín corriente, contrario al latín clásico de Cicerón. Bien. El objetivo de esta Biblia Vulgata era que fuese más fácil entender y más exacta que las ediciones anteriores, ya que antes de la Vulgata se usaba otro texto llamado la Vetus Latina. Pero la diferencia, hermanos, entre la Vulgata y la Vetus Latina es que la Vetus Latina fue traducida por varias personas o por varias instituciones, razón por la cual no había uniformidad en la traducción. Entonces habían distintos tipos o estilos de traducción, lo cual no era muy sano para un lector de las Sagradas Escrituras. Entonces aquí ya San Jerónimo trajo orden y él dedicó a realizar esta obra de traducción. Bien, vamos a ver un poquito en su interior cómo es la Biblia Sacra Vulgata para poder conocerla. Como ya les dije, esta es una versión, hermanos, crítica de la Sociedad Bíblica Alemana que trata de recopilar los manuscritos más antiguos de la traducción, de la Vulgata de San Jerónimo. Bien, acá tiene un prefacio, como ustedes lo pueden ver,
un prefacio que está en latín, en donde explica lo que ya hemos visto. Bien, si continuamos en esta fuente que es bastante importante para poder comprender la historia de nuestra iglesia, acá tenemos la misma introducción, pero en alemán, y nos vamos a ir a la parte más importante, que es el texto mismo. Bien, el texto mismo de esta hermosa Biblia. Aquí aparecen los códices, el índice de códices, de donde se obtienen las fuentes para poder obtener una mejor versión, ¿cierto?, de los originales escritos por San Jerónimo. Bien. Y acá ya comenzamos con el Vetus Testamentum, que en este caso correspondería al Antiguo Testamento. Bien, aquí hay algunas palabras de inicio, de introducción, realizada por San Jerónimo, como ustedes lo pueden ver aquí, que hablan acerca de el Pentateuco. Bien, entonces esta es la introducción que realiza en latín San Jerónimo. Y aquí ya comenzamos con el libro del Génesis. Recordemos que en las Biblias cristianas nosotros hemos heredado la antigua costumbre griega de la Septuaginta de llamar los nombres de toda la Biblia en griego. Por ejemplo, nosotros no hablamos de Bereshit, como le llaman los judíos, sino que el primer libro le llamamos Génesis, porque ese es el nombre que tiene el primer libro de la Biblia en griego. Como ustedes lo pueden ver aquí, acá está escrito en griego, ¿se fija? El libro del Génesis. Entonces, todos los libros, hermanos, del Antiguo Testamento, bien, tienen su legado de la Septuaginta. Y siguiendo con esta tradición, lo continúa haciendo de la misma forma San Jerónimo en el latín. Entonces, aquí está el primer libro de el Génesis. Génesis, que es una palabra griega que significa el comienzo o el origen. Aquí voy a intentar de leer, no soy perito en latín, pero vamos a leer aquí en conjunto. In principio creavit Deus caelum et terram. Terra auctem erat inanis et vacua, et tenebrae superfaciem abyssi, et spiritus Dei ferebatur super aquas. Dicique Deus fiat lux et facta et lus. Et vidit Deus lucem quod esset bona, et divisit lucem ac tenebras, appellavicque lucem diem en tenebras noctem. Entonces, hermanos, aquí comenzamos ya con el libro del Génesis, en donde decimos que en el principio creó Dios el cielo y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, o estaba no desordenada, sino que como lo dice la Biblia San Jerónimo, vamos a ver aquí, porque aquí podemos ver una traducción ya más cercana al texto de San Jerónimo. Aquí tenemos: en el principio creó Dios el cielo y la tierra, y la tierra estaba desnuda y vacía. Las tinieblas están sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios era llevado sobre las aguas. ¿Por qué razón les muestro aquí, hermanos, la Biblia Americana San Jerónimo? Porque esta Biblia, junto a la Biblia Petisco Torres Amat, son las dos únicas versiones actuales que se ven en el mercado, que vienen de la Vulgata Latina. Si usted se fija aquí, esta es la Biblia Petisco Torres Amat, y dice: Sagrada Biblia traducida a la Vulgata Latina, teniendo a la vista los textos originales. Entonces, esta Biblia, la Biblia Petisco Torres Amat, viene de la Vulgata Latina, al igual que la Biblia Americana San Jerónimo, porque esta Biblia Americana San Jerónimo, hermanos, es una revisión de la Biblia Chio San Miguel, que también es una traducción desde la Vulgata Latina al español. Bien, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando quiera hacer alguna revisión de algún texto, voy a ir a cualquiera de los dos, porque son traducciones de la Vulgata, bien, al español. Ahora vamos a ir avanzando. Como usted se puede dar cuenta, el texto tiene dos columnas. Tiene aquí abajo las notas críticas para ver de dónde se obtuvieron las fuentes, para poder
conocer los escritos más antiguos de la Vulgata Latina. Bien, porque recuerde que esta es una versión crítica de la Vulgata Latina de San Jerónimo. De aquí nos vamos a ir al libro de los Salmos, al libro de Salmos. Recordar que la Biblia Vulgata cuenta con los libros deuterocanónicos, hermanos. Bien, tiene los libros deuterocanónicos, es decir, los libros del segundo canon, que son 7. El libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Primera Macabeo, Segunda Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico, ¿cierto? Entre otros. Entonces aquí vamos a leer el libro de los Salmos. Bien. Entonces vamos a ver aquí. De acuerdo a lo que dice la Septuaginta, y aquí aparece de acuerdo a lo que dice el texto hebreo. Entonces dice: Beatus vir qui non habet in concilio imporium, et in via peccatorum non estetit, et in cathedra pestilentia non sedit, sed in lege Domini voluntas Jeus, et is lege Jeus meditabur, dit ac nocte. Et erit tanquam lignum, quod plantatum et secus de cursus aquarum, cu fructum sum David in tempore suo, et folium eis non defluet. Et omnia quacumque facit prosperbutur, non sic impi, non sic. Sep tanquam pulvis quem proxit ventus afaciet terra, idem non resurgem impi in judicio, neque peccatores in concilio iurum, quam in novit dominus viam iusturum, et iter impurum pedibit. Entonces acá podemos leer el Salmo 1:1, como usted se puede dar cuenta, que es lo mismo que señala el Salmo en esta traducción de Felipe Chío de San Miguel. Bien, Felipe Chío de San Miguel, quien tradujo la Biblia desde el latín al español, allá en España durante el siglo XVIII. Bien, entonces nos estamos refiriendo aquí que dice: Bienaventurado el hombre que no siguió el consejo de impíos, ni se paró en camino de los pecadores, ni se sentó en cátedra de pestilencia, sino que su voluntad está en la ley del Señor, y en su ley medita día y noche. Será como el árbol que está plantado junto a una corriente de agua, y dará su fruto en su tiempo. Su hoja no caerá, y todo cuanto haga prosperará. No así los impíos, no así, serán como paja que disipa el viento sobre la faz de la tierra. Entonces ahí tenemos el Salmo 1, que es la traducción directa de la Vulgata Latina, como usted lo puede ver en esta Biblia Americana San Jerónimo. Si avanzamos y vemos el Salmo 23, aquí tiene la numeración 22, bien, podemos ver acá, dice Canticum David: Dominus pacit med nil mi derit, in pasquis herbarum atlinavit med super aguas, refectionis enutrivit me, anima mean refecit, tuxi me per semitas, iustitae propter nomen su, sed si ambulabero in valle mortis, non timebo malum, quam in tu mecum es. Virga tua et baculus tus ipsa, consolabuntur me, pones curam me mensan ec adverso, ostium meorum, impiguasti olio capus meum, calix meus inebriam, sed et benigipta en misericordia. Subsequetur me omnibus diebus vitae mea.
et habitavo in domo Domini, in longitudine diarum. Entonces ahí tenemos el Salmo 23, que ahora lo vamos a ver no de la Biblia Americana San Jerónimo, sino que lo vamos a ver de la Biblia de Felipe Chío de San, perdón, de la Biblia de Petisco Torres Amat. Entonces vamos a ver el Salmo 23. Salmo 23 en esta Biblia, que es bastante bella también, que dice así: El Señor me apacienta, nada me falta, en verdes pastos me hace recostar, me conduce a las aguas donde descanse, restaura mi alma, guíame por senderos rectos por amor de su nombre. Aunque camine en valle tenebroso, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado, estos me consuelan. Preparadme la mesa a la vista de mis enemigos, unges con óleo en mi cabeza, mi copa está rebosante. La benignidad y la gracia me acompañarán todos los días de mi vida. Habitaré en la casa del Señor por muy largos años. Hermoso texto, hermanos. Si seguimos avanzando, bien, vemos que la calidad de esta Biblia es muy buena, publicada por Sociedad Bíblica Alemana. Como ya les dije, tenemos los libros deuterocanónicos en el interior de esta Biblia. Por ejemplo, acá está el primer libro de Macabeos, como segundo libro de Macabeos, como ustedes se pueden dar cuenta, Liber segundo Macabeum. ¿Se fija, hermanos? Está el libro de los Macabeos. Y aquí ya comenzamos con el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, Secundum Matium, que está en latín, como ustedes se pueden dar cuenta acá. ¿Cierto? Aquí está el libro de Mateo, de San Mateo. Entonces, si vemos acá Mateo 5, Mateo 5, que vendría siendo lo siguiente: Videm a autem turbas accedit in montem, et cum sedisset accesserum et eum discipuli ius, et aperiens os sum, docebat oeos dicem, Beati pauperes spiritu, quaniam isorum et regnum caelorum, Beati mites quaniam ipsi possidebunt terram, Beati qui lungen quanim ipsi consolabuntur, Beati qui esurietum esurium et sitium justitiam quanim ipsi saturabuntur, Beati misericordes quia ipsi misericordiam consequentur, Beati mundo corde quoniam ipsi Deum videbut. Entonces, hermanos, aquí estamos, como ustedes se pueden dar cuenta, con las bienaventuranzas, que correspondería a lo que dice Mateo 5, Mateo 5, en donde dice: Yo reitero mi disculpa porque mi latín, yo no domino el latín, sino que lo estoy leyendo para que podamos ver más la Biblia Sapra y la Vulgata. Lo hago más por eso, hermanos, así que les pido mi disculpa. Viendo las turbas, subió al monte y habiéndose sentado, se llegaron a él sus discípulos. Abrió sus labios y les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, hermanos, por esa razón estoy haciendo esta lectura, ya no para dármelas de erudito, no, sino para poder hojear más esta Biblia, para poder conocerla más en su interior. ¿Bien? Entonces, aquí avanzamos, hermanos. Avanzamos. Aparece toda la traducción de San Jerónimo en un bello latín vulgar, que ahora obviamente
Ya la iglesia, desde el Concilio Vaticano II en adelante, ya dejó de utilizar el latín para hacer la misa, como se hacía antes del Concilio Vaticano II, y ahora se hace ya en lengua, en lenguas común y corrientes, ¿cierto? Lo que se denominan como lenguas vernáculas. Entonces, esta es la Biblia Sacra Vulgata, publicada por la Sociedad Bíblica de Alemania, o la Sociedad Bíblica de Stuttgart. Bien, y como ya les dije, hermanos, de esta Biblia Vulgata se tradujo al español primero la Biblia de Chillo de San Miguel, Felipe Chillo San Miguel, ¿cierto? Que es esta, que esta es una actualización que ahora se llama Biblia Americana San Jerónimo, y también se hizo esta, que es la Biblia Torres Amat, que también está publicada de el latín, es decir, de la Vulgata al español. Estas son las que existen en la actualidad. Y también hay una versión más moderna de 1979 en adelante que se llama la Nova Vulgata. Esta es la versión ahora oficial de la Iglesia, ¿ya? La Nova Vulgata. ¿Qué más podemos aprender acerca de estos escritos? ¿Ya? Por ejemplo, que en esa época las traducciones del Antiguo Testamento provenían en su mayoría de la Septuaginta griega, como ya les se los dije al inicio del video. Un cambio realizado por Jerónimo fue reordenar los evangelios latinos. Antes, por ejemplo, hermanos, los evangelios se dividían en Mateo, Juan, Lucas y Marcos. Estamos hablando de la Vetus Latina, en Mateo, Juan, Lucas y Marcos. Y el orden que tenemos hoy lo originó San Jerónimo. Bien. Y también realizó la traducción del griego al latín, como ya se lo dijimos, de la Septuaginta, tanto del Antiguo Testamento como de las escrituras griegas del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la importancia de esto, hermano? Que durante por más de 1000 años, del año 400 hasta el año 1530, la Vulgata fue la edición definitiva y el texto más influyente en la Europa occidental. Entonces, no está hablando de cualquier libro. Este fue el texto más influyente. De hecho, recordemos que el primer texto que se publicó en la imprenta fue la Biblia de Gutenberg, que era la Biblia de San Jerónimo, es decir, en latín. Bien, en 1453 se publicó la primera Biblia impresa, fue la Vulgata Latina de San Jerónimo. Después de la reforma de Lutero, el Concilio de Trento declaró a la Vulgata como el texto oficial de la Iglesia de las Sagradas Escrituras. Entonces se confirmó. Y hace poco, hasta posterior al Concilio Vaticano II, bien, se hizo una revisión de esta Vulgata y surgió la Nova Vulgata, que este es el texto oficial que utiliza la Iglesia en la actualidad y que vamos a ver más adelante en otro video, si Dios así lo quiere. Bien, hermanos, de esta forma terminamos con la revisión de la Biblia Sacra Vulgata o la Biblia Vulgata de San Jerónimo. Hermano, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que si muchas más personas puedan conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico, sobre todo de esta Vulgata que es la iglesia, perdón, es el texto oficial de nuestra iglesia y que posteriormente fue reemplazada por la nueva Vulgata. Dale like para que muchas más personas puedan conocer este canal y de esta forma podamos difundir la palabra de Dios. Recuerda todos los días leer la Biblia por 15 minutos para que puedas acercarte a Dios, para que puedas conocer su voluntad, para que ores, para que le pidas al Espíritu Santo que te llene, para poder comprender mejor las escrituras de acuerdo a lo que explica el magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica. Bien, hermanos, nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere y que Santa María Siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, que estén todos ustedes muy bien y que Dios les bendiga.